Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar brevemente de cómo se pronuncia la palabra pizza. Personas de nuestro entorno decir de una pizza, 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 etc. ¡Fantásticos! ¿Cómo están? Ya, en serio. Está bien, me voy a quitar mi peluca de pop. Muy bien, fantásticos, ya me quité mi peluca de pop, que la amo con todo mi corazón. Les voy a contar un secretito muy chiquito. ¿Ustedes saben que amo la pizza? ¡Sí! ¡Amo la pizza! ¡Me encanta la pizza! De hecho, creo que ha salido unas cuantas veces en Blogueras Fantásticas la pizza conmigo. Está bien, se ha salido muchas veces en Blogueras. Y por eso decidí hacer un video en donde coma pizza 7 días completo. Desayuno, comida, cena de pizza. Voy a hacer una fiesta de pizza. ¡Pizza! 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 ¡Sí! Hoy es el día 1 comiendo pizza. Es muy temprano y yo tengo mucha hambre. Necesito desayunar pizza, necesito energía. ¡Vámonos! Día 1, fantásticos. ¡Vámonos! ¡Shh, no grites tanto! Fantásticos, he decidido que el primer día voy a comer en un lugar muy cerca de mi departamento. Tan cerca que lo veo a través de este puentecito. Ahí está. Muy bien, fantásticos, ya casi vamos llegando. Ahí vamos a ir. ¡Vámonos! Tengo hambre. Es el momento más importante del día o cuando comes pizza, porque no sabes qué sabor elegir cuando hay muchos. Muy bien, creo que voy a pedir esta. Fantásticos, me vine a la parte de arriba y les voy a enseñar algo delicioso. Una pizza deliciosa, vean, su salsita, ¡qué delicia! Yo solo puedo decir que estoy feliz y que la pizza me hace muy feliz. Al departamento fantásticos y solo me pude acabar la mitad de mi pizza. Muy bien, a guardarla al refri. Muy bien. Fantásticos, acabo de grabar un video en esta piscina de Orbis. Y la verdad es que ya me dio hambre, así que vamos por ese pedazo de pizza que nos ha sobrado. ¡Yummy! Vamos. Aquí estás. Ven con mamá. No sé ustedes, pero a mí me gusta calentar la pizza. Ay, no sé. ¡No! Solo me quedan 3 rebanadas nada más, vean. Con eso no voy a sobrevivir, ya tengo mucha hambre. ¡Pizza! Una piscina con Orbis y una con agua. Amigos, la pizza es deliciosa. ¿Saben dónde fue a quedar mi última rebanada de mi primera pizza? ¡Ahí está! Vean cómo sí amo la pizza. La amo tanto que estoy a punto de analizarla con este microscopio para saber qué contiene mi pizza. A ver... ¡Uy, qué rico se ve el queso en miniatura, pata! Digo, en grande. O sea, las partículas del queso en grande se ven deliciosas. ¡Fantásticos! Ahora no sé dónde ir a encontrar mi pizza. Es que es muy temprano y quiero desayunar pizza, pero ya fui a un Domino's y no sé en dónde puedo encontrar pizza tan temprano. Conozco un lugar y voy a caminar hacia él. Vamos a buscar la pizza. Hello, darkness, my old friend. Vámonos, fantásticos. Era muy bello para ser verdad. La vieja confiable, fantásticos. Vamos a llevarnos esto. Y pues
bueno, mis fantásticos. Ya vamos a desayunar. La verdad es que sí está buena. Oh, ya tengo hambre. ¿De veras que para una emergencia? Estas son las hijas confiables de pizza. ¡Fantásticos! Esto fue un rico desayuno, así que ¡vámonos a hacer videos! Fantásticos, ¿qué creen? Salí del metro y me dijeron que por aquí podía encontrar un puestecito de pizzas y estoy perdida y estoy preguntando y no lo encuentro. ¡Necesito pizza! Ya lo encontramos, es ahí. Esta es mi cara porque no he comido pizza. Esta es mi cara porque yo comí pizza. Le podemos poner cualquiera de las salsitas. ¡Qué rico, fantásticos! Me hace muy feliz comer pizza, muy feliz. Ya acabé, fantásticos. Ahora creo que voy a pedir una para llevar. Pues vean, ya llevamos la cena, fantásticos. Y la chica que me atendió no tenía cambio, entonces fui a la tiendita a comprar esto. Y justo cuando lo destapé se le cayó la gomita de aquí. Pues no cierra. Todavía falta para llegar a la casa, entonces... ¡Hola, amigos fantásticos! Oigan, es mi segundo día comiendo pizza y no me harta, la amo. Espero que después de este reto siga amando la pizza porque la amo. ¡La amo! Bueno, pues ya me voy a comer esta mañana. ¡Buenos días, fantásticos! Día 3 de este challenge de pizza. Vamos a ir a un lugar que me recomendaron. Ahora sí vamos a lo seguro, fantásticos. No como ayer que nos fuimos a perder en la mañana. Así que, pues me voy a poner muy guapa. Ya llegamos, fantásticos. Muy bien, ahora sí vamos a comer pizza. Pedí una individual, pero la verdad es que sí está muy grande. Creo que hoy sí me voy a llenar con la pizza. Se las voy a enseñar así bien de cerquita. ¡Qué delicia! Y van a morder conmigo. De la devoradora de pizza está como fallando porque vean, abandoné dos pizzas. Bueno, las dejé, al rato me las como, así que vamos a llevarlos con nuestros pechos. Ok, vámonos. Fantástico, ¿qué creen? De mi despensa voy a comprar pizza aquí, ya estoy en el pasillo. Vamos a agarrar esta que se ve rica. Vámonos a la casa con esta ricura, amigos fantásticos. ¡Fantásticos! Ya tengo aquí la pizza y la estoy poniendo en una base rectangular, o sea, todo muy raro. Así que vamos a cocinarla. ¡Fantásticos! Esto es muy delicioso. ¡Oh! Está muy caliente, ¿verdad? ¡Yay! ¡La cena ya está lista, fantásticos! Creo que este es el día en donde he tenido más cena, fantásticos, porque en los días anteriores tenía muy poquita, así, súper poquitas rebanadas de pizza, y miren. Y me salió más barata, o sea, nos conviene. ¡Fantásticos! ¡Buenos días! ¿Qué creen? Miguel me despertó súper temprano hoy porque quería que siguiera con el reto de la pizza. Y me dijo que pidió pizza, entonces que estuviera atenta porque va a llegar en cualquier momento. Ya sonó el timbre. ¡Voy! Hola. Sí. ¡Gracias! Hoy es de esos días que no quieres pararte de tu cama y agradeces mucho que un amigo súper buena onda te haya mandado pizza. Y es de pepperoni. ¿A ustedes les gusta? Pónganme acá abajito. Fantásticos, hoy es de esos días que de verdad no quiero salir a comer y me sobró pizza y quiero ver una serie, así que voy a comer aquí. Pero presiento que me va a agarrar el agua, les voy a enseñar por qué. Vean, fantásticos, cómo está empezando a llover, pero yo tengo un techo que me protege. Bueno, casi me protege.
Bueno, pero ¿qué creen? ¿Han escuchado el famoso mal del puerco? Justo hoy me acaba de dar el mal del puerco. Voy a dormir un rato porque sí tengo hoy mucho sueño. Fantásticos, ¿qué creen? Me agarró el sueño viendo la película y ya se me hizo de noche. Pero tengo hambre, así que vamos por comida a la cocina. Vean, fantásticos, tengo en este topper pizza que guardé de la de ayer y la de hoy en la tarde, entonces... Con esto, fantásticos, ya me alimento. Hasta estaba soñando que estaba comiendo pizza. Este challenge me tiene traumada. ¡Fantásticos! Hoy es un día súper increíble. Estamos en el día 5 de este reto y la verdad es que ya estoy muy harta de salir a comer pizza de afuera. Pero hoy me dieron las ganas de cocinar porque a veces me dan ganas de hornear y así, y de utilizar el horno. Y pues les voy a enseñar a hacer una pizza de estilo con mi fantástica. Primero, mis fantásticos. Bueno, primero antes de esto se lavan las manos y ya me las lavé. Espolvorean esto. Agarran su masita. Así. La ponen, le ponen harina y empiezan a aplanar esto. ¡Ay, fantástico! De verdad estoy muy emocionada porque sí va quedando mi pizza, vean. Ahora le voy a poner la salsita que ya compré previamente porque obviamente no iba a ser salsa. Ahora, queso, fantásticos. Yo le voy a echar mucho, mucho queso. Y ahora con peperón. Muy bien, fantásticos. Mucho, mucho peperón. Y ahora jamoncito. Yummy, jamón, mucho jamón. Ya voy a meter esta deliciosa pizza. Ya tenemos pizza. Fantásticos, pues. La verdad es que no me quedó tan mal. Siento que se deshace toda. Pero aún así, está deliciosa. Fantásticos, ¿qué creen? Estaba grabando unos audios y ya me dio hambre, ya quiero comer. ¿Y qué creen que traje? ¡Mi pizza casera que me sobró! Allá eso se puso más duro y el pan está muy raro. Aquí les va un secreto. No me gustó mucho mi pizza casera. ¡Wow! Todavía me sobra una rebanada de pizza. Lo voy a dejar para mi cena. ¡Fantásticos! Hoy fue un día muy increíble y nada mejor para terminar mi día que mi rebanada de pizza casera que estuve guardando en el refri. ¡Qué! Ya sale muy rara. ¡Está súper duro! A mí pizza casera no soy muy fan. ¡Listo! Pues ya terminamos por hoy, fantásticos. Mañana será otro día de más pizza. Muy bien, fantásticos, día 6, ya casi estamos terminando este reto. No sabía dónde desayunar y Miguel me dijo: ¿cómo no sabes dónde desayunar pizza, Pony? ¡Ve al Costco! ¡Vamos a pedir la pizza! Fantásticos, ya pedimos nuestra pizza, ahora vamos a esperarla. ¡Qué delicia! Oh. Fantásticos, ya tenemos la pizza de este lado. Esta ricura de queso. ¡Ay, se cayó! Oigan, de verdad, Miguel tenía razón, ¿eh? Esto está muy bueno. Black Miguel. ¡Listo, fantástico! ¡Vámonos! La verdad, no me acabé casi nada de esta pizza, así que mejor me la llevo. ¡Fantásticos! Es hora de comer. Y hoy quiero comer pizza que me sobró. Pero esta hay que calentarla, fantásticos. Me voy a comer estas 3 rebanadas y voy a dejar esas 4. ¡Fantásticos! Es hora de comer pizza. ¡Qué rico! De verdad, ha sido uno de mis favoritos hasta ahorita. Déjame. ¡Ok! Esta es la sobreviviente. La verdad es que nada más me comí 2. Son enormes y tienen mucho queso y es delicioso, pero nada más me comí la puntita así. Ve con tus amigas. Fantásticos, ya es súper tarde. La verdad, vengo muy agotada y está sonando por el teléfono de mi departamento. Y lo que quiero es cenar pizza. Ok, fantásticos, ya llegamos a casa. Ahí estás, chiquita. ¡Qué fantásticos! De esas veces que tienen que desmaquillar y tienen que lavarse la cara y así, pero están tan cansados que lo hacen mientras comen. Ni siquiera la calenté. Pero mañana, fantásticos, voy a terminar de cenar y arreglarme para dormir. ¡Fantásticos! ¡Buenos días!
pizzeros días. Hoy decidí no salir de la cama ni de las cobijas y comer mi pizza aquí con pelusa de Connie. ¡Es el último día de comer pizza! ¡Fantástico! Ya, les prometo, es la última pizza que voy a comer en este video. Estoy un poco triste porque la voy a extrañar. De hecho, estoy esperando a Miguel porque nos quedamos de ver aquí. Vamos a charlar sobre un videito musical que tenemos por ahí y que estoy muy emocionada. Y... ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola, vamos, Miguel! ¡Amigos, ya llegó la pizza! Amigos, ya tenemos pizza. Amigos fantásticos, ya tenemos pizza. Miren mi pizza de mucho. ¿Qué es esto? ¿Tomate? ¿Jitomate? Vean lo que va a comer Miguel. ¡Ay! Muy sano. Y pues fantásticos, esto ha sido todo por el video de hoy. denle like, fantásticos. Comí mucha pizza. ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Adiós, Miguel!